¿Me podéis confirmar, por favor, si se escucha? Sí, escucho bien. Vale, perfecto. Ya abrí la grabación para que se grabe también. Voy a empezar a compartir pantalla. Pues vamos a ver, aunque es algo muy fácil, lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir porque seguramente habrá gente nueva que todavía no vio las conferencias pasadas. Aún así la tenemos grabada. El que quiera mirar la grabación podría hacerlo luego. Mire, pues primero, una persona cuando se registra por primera vez, pues va a empezar, como todos, con una simple posición de 0.03 Ethereum. ¿De acuerdo? Pues aquí simplemente aparecerá su posición. Esa persona tendría que invitar a sus dos. Vamos a suponer que no se le cae por derrame, ¿vale? O desbordamiento. Esa persona va a meter a sus dos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer de esta forma para que se entienda mejor. Pues cada uno de ellos tendría que activar su primer plan. ¿Vale? Cada uno de ellos. Ahora, cada referido, pues te aporta a ti 0.03 y esta también te va a pagar a ti 0.03. Ahora tú tienes un total de 0.06 a tu billetera MetaMask, 0.06 Ethereum. ¿De acuerdo? Lo vas a tener a tu billetera MetaMask de forma automática. Muy bien, lo vamos a poner aquí. ¿Qué tienes que hacer tú en ese momento? No tienes que esperar ni un momento. Hay mucha gente que me pregunta, ¿es necesario hacerlo ahora, activar el segundo plan o lo podría hacer en cualquier momento? No, hazlo de inmediato. Una vez tengas 0.03, por favor, hazlo. ¿Por qué? Hubo caso que una persona que invitó a su vez a otros dos en una sola noche. ¿Y qué pasó con su referido directo? Lo adelantó muchísimo. Y se fue para arriba. Se fue para arriba. Ahora tú obligatoriamente, bueno, hombre, no te obliga a nadie, pero vamos, tienes que activar el segundo plan. Ahí lo tienes, ahí estás preparado. Y ahí estás en el segundo plan. Cuando tu primer referido invitó a sus dos, cada uno va a activar sus primeros dos planes. Ahora, sus primeros referidos se le va a pagar a él 0.031 y 0.03 el segundo. Ahora, esa persona, tu referido directo, tiene dinero suficiente para activar para activar su plan 2. ¿De acuerdo? O sea, él tiene que hacerlo de inmediato. No tiene que esperar una semana o 4 días. Cuando tiene la oportunidad de hacerlo, pues que lo haga. ¿Vale? Ahora ya tiene su plan 2 activado. Esa persona, el segundo referido, también invita a sus dos. ¿De acuerdo? Va a invitar a sus dos. Él también tiene que recibir de cada uno de sus directos 0.03 Ethereum, la misma cantidad. ¿Vale? Uno y el segundo también va a activar su primer plan. Los dos se va a enviar 0.03, 0.03. Cada uno. Ahora, y él también tiene saldo suficiente para activarse el segundo plan.
¿De acuerdo? Hasta aquí bien. Ya recibimos nuestra primera ganancia de nuestro primer nivel, ¿vale? Y estas personas se activaron también al segundo nivel. Espera que me equivoqué. Sí, no, que está bien. Pues estos dos tienen salto suficiente para activar al segundo nivel. Perfecto. Ahora seguimos con el tercer plan. Estas dos personas, las cuatro personas, de hecho, del segundo nivel, van a invitar cada uno a sus dos. Y ahora nosotros esperaremos del segundo nivel para cobrar. ¿Y cuándo vamos a cobrar del segundo nivel? Cuando ellos actualicen al segundo plan. Vamos a suponer que no todos de una vez ingresan cada uno. ¿De acuerdo? Esa persona se activó al primer plan y la otra también se activa al primer plan. Ahora, su patrocinador tiene saldo suficiente de estas dos personas que le envió 0.03 para actualizar su segundo plan. ¿Vale? Ya tiene saldo suficiente para actualizar el segundo plan. Y ahora nosotros, como ya estamos actualizados en el segundo nivel, en el segundo plan, estamos habilitados para recibir esa persona de nuestra segunda línea. Nos van a enviar 0.05. ¿Por qué? Porque él actualizó al segundo plan. A nosotros el sistema nos envía de forma automática 0.05. Lo mismo sucede con estas personas que entrarán aquí. Esto van a entrar aquí a actualizar al plan 1. Esto entrará aquí a actualizar al plan 1. Ahora su patrocinador actualiza al nivel 2. Y nosotros vamos a recibir nuevamente 0.05 Ethereum de esa persona. Vamos a recibir nosotros, claro. ¿Por qué? Porque se encuentra en nuestra segunda línea. Cuando ellos actualicen sus segundos planes, nosotros vamos a recibir de cada uno 0.05, como también recibimos de nuestro primer nivel 0.03. Lo mismo sucede con el tercer nivel, cuando ellos actualicen al tercer plan. No voy a seguir con la explicación porque es lo mismo. Es la misma explicación. Ellos van a actualizar al tercer plan. Ellos actualizan al tercer plan y nosotros vamos a recibir 0.01. Cuando estas personas actualizan al tercer plan, nosotros vamos a recibir 0.01 Ethereum de cada uno. En el tercer nivel hay 8 personas. O sea, 8 pagos de 0.01. Lo vamos a recibir a nuestra billetera MetaMask. ¿De acuerdo? Pero tú siempre tienes que estar actualizado al tercer plan. Mira, tú tienes que estar también en el tercer plan actualizado para que tú puedas recibir pagos de tu tercer nivel. No estás actualizado, ese nivel no te corresponde. Toda la ganancia la vas a perder. Vale, pero no toda, claro, que hay 8 personas. Si pierdes una comisión de uno de los 8 miembros de tu tercer nivel, hay que darte prisa para que no pierdas las otros siete pagos. ¿Vale? Creo que ha quedado claro hasta aquí. Y vamos hasta el quinto nivel.
Y así vamos hasta el quinto nivel. Vamos a suponer que aquí se va formando otro nivel, que sería el cuarto y el quinto, hasta el quinto nivel. Cuando esas personas actualizan al cuarto nivel, tú vas a recibir también 0.04 de cada uno, pero tú tienes que estar activado en el cuarto plan antes que ellos. De lo contrario, tú vas a perder la comisión de ellos. Siempre un paso por delante de tu equipo, siempre. Esa persona actualiza al cuarto plan y a ti el sistema no te encuentra en el cuarto plan y te encuentra en el 3, tú pierdes la comisión. Así que siempre tienes que estar actualizado en el cuarto nivel, en el cuarto plan, perdón. ¿Qué nivel, los niveles son estos? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Ahora, porque yo también lo descubrí al mirar el gráfico, al mirar el PDF y al informarme, porque con la práctica estamos aprendiendo. Yo pensaba que vamos a seguir también con el sexto nivel en adelante. ¿De acuerdo? Este sería el sexto nivel. Este es el quinto. ¿Cuándo vamos a recibir del sexto nivel? Que sería, a ver cuánto sería. Aquí tengo la tabla. Aquí tengo la tabla. De la primera línea, exactamente como se lo he presentado anteriormente. Del primer nivel vamos a recibir dos pagos de la primera línea. Hay dos socios. ¿Vale? La primera línea hay dos socios. Uno aquí y otro aquí. Vamos a recibir dos pagos de 0.03, un total de 6. Luego, a partir del sexto nivel en adelante, aquí es muy importante que prestéis atención. A partir del sexto nivel en adelante, vamos a recibir dos pagos de 2,50 Ethereum, un total de 5, el nivel 6. Vamos a la gráfica y os voy a explicar con más detalles. De segundo nivel o de la segunda línea hay cuatro socios. Hay cuatro socios. Vamos a recibir cuatro pagos de 0.05, que significa un total de 0.20. Pero aquí, del séptimo nivel, vamos a recibir cuatro pagos de 5 Ethereum por 20. Vamos a la gráfica porque aquí seguramente no se entiende de forma correcta. Vamos a la gráfica para que lo podamos ver en directo. ¿Qué pasa? Que se escucha un ruido. Mira, chicos. Esta es la gráfica. Hola. Hay un ruido infernal por ahí. Mirad, esta es mi posición. Yo ahora estoy habilitado para recibir hasta el quinto nivel. 1, 2, 3, 4 y el quinto. ¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Qué pasa a partir de ahora con el sexto? Yo pensaba que vamos a recibir también del sexto nivel cuando una o varias personas actualicen al sexto nivel. Pero no es así. Hola.
Alguien intenta de hablar y no sé qué pasa, que se escucha un ruido. ¿Pero qué pasa a partir del sexto nivel en adelante? Tus dos directos, cuando ellos actualicen al sexto nivel, ellos te van a enviar a ti 2,5 Ethereum cada uno. Pero cuando ellos activan al sexto nivel, yo pensaba que vamos a recibir del sexto nivel, pero no, es al revés. Esto es mucho mejor de como yo lo pensaba. ¿De acuerdo? Del sexto nivel, tú estarás recibiendo, cuando tus primeros dos referidos actualicen al sexto nivel, a ti se te corresponde dos pagos de 2,5, perdón, cada uno, un total de 5 Ethereum. O sea, tú habrás invertido 2,5 para actualizar también tú al sexto, porque tú también tienes que estar activado al sexto para que recibas dos pagos de tus primeros cuando ellos actualizan al sexto nivel. O sea, tú vas recibiendo 200%. Significaría 200%. ¿Vale? Habrás invertido 370 y vas recibiendo 740. ¿Vale? O sea, tu inversión inicial más 100% que sería tu ganancia neta de tu primer nivel. Del segundo nivel vas a recibir cuando ellos actualicen al séptimo nivel. Aquí tiene que estar, aquí tiene que ser 7, 7, 7, 7. ¿Vale? Para que tú puedas recibir los pagos de ellos, pero tú también tienes que estar en el séptimo nivel. Para que estés habilitado y recibir 4 pagos, igual que la gráfica. No sé si se acaba de entender. No sé si se acaba de entender, pero creo que es facilísimo, ¿no? ¿Es así o no? Mira, aquí lo pone. Hicimos la gráfica para que la gente lo entienda. De tu cuarto nivel, de tu segundo nivel, hay 4 socios. De tu segundo nivel hay 4 socios. ¿De acuerdo? Cada uno te envía 5 dólares, 5 Ethereum, perdón. Cada uno, 5 Ethereum por 4, 20. ¿De acuerdo? O sea, de tu segundo nivel, no lo confundes con el nivel séptimo. No, ahora es al revés, de 1 a 5 y viceversa. Del tercer nivel hay 8 socios. 8 por 10. Aquí se duplica la inversión y también se multiplica la ganancia. O sea, cada socio a ti te va a enviar 10 Ethereum, que sería un total de 80. Pues cada uno te va a enviar a ti 10 Ethereum, 10 Ethereum y así sucesivamente hasta el octavo. Que se encuentre en tu tercera línea. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro, pero vamos a abrir los micrófonos. Si tenéis alguna duda o pregunta. Yeah. A ver si tenéis alguna duda o algo o pregunta, vamos a comentarlo. A ver si acabáis de entender. Yo tengo una pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Acá Lorenzo. Sí. Yo tengo una pregunta. Y seguramente hay gente que no lo sigue mucho, que se inscribe, pero que no lo sigue, que no hace varios upgrades. Mi pregunta es la siguiente. Sí. ¿El sistema comprime todos los activos para que sigan ganando sin los inactivos? Los inactivos, ¿a qué te refieres a los inactivos? A los que no actualicen sus planes. Exacto.
los planes? Pues ellos van a quedar inactivos a los 100 días. Por ejemplo, si una persona entra y no activa el siguiente plan, sería el segundo, en ese caso, ahí queda. Esa persona ya no va a ganar más. ¿Por qué? Va a ganar solamente de sus dos. Él no seguirá ganando. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ejemplo. Tú entres aquí. Tú invitaste a tus dos. Tú invitaste a tus dos. Vamos a suponer que este no sigue trabajando. Esa persona no quiere trabajar y se va a quedar solamente en el nivel 1. Tú estás también en el 1. ¿Qué pasa? Si esa persona no trabaja, tú sigue trabajando. Sigue trabajando. Le vas a meter a esa persona 2. Y a este mismo 2. Así de fácil. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué pasa? Esa persona que no está trabajando estará ganando solamente de su primera línea. ¿Por qué? Estos dos se van activando y le va a enviar 0.03, 0.03. Pero hasta aquí, más adelante, ese no va a ganar más. ¿Por qué? Porque si no actualiza el siguiente plan, que sería el segundo, entonces Jelaki se va a quedar para siempre. No para siempre, sino hasta los 100 días. Hasta que su plan se desactive. Pero tú sigues trabajando y de él en adelante, tu red va creciendo. Tú vas a perder solamente una posición que no funciona, pero el porcentaje es muy pequeño. Vamos a suponer que de 100 personas, 7, 8 no sigue trabajando. El resto de las personas lo estará haciendo. Porque ya es una prueba clara que la gente está trabajando. ¿Vale? Nosotros lo estamos viendo en vivo, en directo. ¿Vale? Así es como tu red va creciendo y adelanta a esa persona. Esa persona quedará aquí hasta los 100 días y a los 100 días ya no estará, desaparecerá. Pues, ¿por qué? Porque tiene que activar su primer plan nuevamente para empezar un nuevo ciclo, porque todos sabemos que a los 100 días tenemos que activar nuevamente empezando con el primer plan y sucesivos. ¿Vale? Dos, listo, tres, entonces, y así sucesivamente. A ti no te importa que esta persona no trabaja, no pasa nada. Él seguirá ganando solo de su primera línea, nada más. Él no va a ganar más. No tiene que pensar, mira, me registré en el negocio, me cae gente por derrame y ahí estoy quieto. Sí, estarás ganando, pero si no actualizas tu plan, tú ahí te quedas. Tú no avanzas, pero mi red avanza. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Sin parar. Si veo, vamos a ver, si noto que otra persona es muy débil, no hace nada, no pasa nada. Yo sigo metiéndole, usando su código del link de afiliado, al final del link de afiliado se encuentra un número. Nosotros cogemos ese número y le vamos a meter a esa persona uno y el segundo. Y pasamos de él, lo dejamos atrás y nosotros seguimos adelante. Así de fácil. O sea, el sistema comprime, queda activo con los que hacen el upgrade. Sí. Y ninguno puede bloquear el andamiento. Esa es la gran novedad en comparación con otras redes, ¿cierto? Claro. No te bloquea a ti, no te bloquea en absoluto. Él se bloquea y él mismo, y él quedará aquí. Tú no vas a ganar de él, vamos, una posición. Tú vas, vamos a ver, si te toca, vamos a suponer que se encuentra en tu segundo nivel. Vamos a suponer que se encuentra en tu segundo nivel. Y ahí está. En tu segundo nivel. ¿Cuánto estarías tú perdiendo de esa persona? Pues estarías perdiendo solamente por un ciclo, nada más, por un ciclo, tú vas a perder
0.05, 0.05 de esa persona, tú no vas a perder más y pasas de ella. Tú sigues adelante. Y vas a seguir ganando de las tres, porque hay tres personas también en el segundo nivel. Tú vas a ganar de esa persona 0.05, 0.05, 0.05. Aún hay ganancia suficiente porque hay más y más gente en los siguientes niveles. En el primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el quinto. A partir del sexto en adelante, tus primeros dos te van a pagar a ti, ¿cuánto sería? Van a pagar a ti 2,50 cada uno, tus primeros dos. 2,50 Ethereum cada uno. ¿Vale? Así que no hay ningún problema si uno o cinco de tu red no trabajan. A mí no me importa. Ni siquiera me molestaría para contactar con él. Mira, tú actívate el plan, hombre. Solo una vez te digo nada más. No, no repetiré. No, no te voy a obligar que actives tu plan. Es tu decisión. Si quieres activarlo, lo actives. Si no, no. Tú vas a perder. Yo seguiré ganando. ¿Por qué? Sigo trabajando. A mí me gusta trabajar para que mi red siga avanzando. No me voy a estancar por solo una persona que no actualizó. No pasa nada. Yo paso de ella. Mira, así de fácil. Aquí se quedará y yo sigo adelante. Pues sí. A ver, ¿tenemos más preguntas? ¿Hay más preguntas o no? Que nos falta unos 10 minutos y no salta de la sala porque como es gratis, tenemos que volver a conectarnos nuevamente. Hola. Muy buena presentación, muy buena. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, como ya quedó grabado, se puede mirar. Costas. Habla Magola. Magola, sí. Hola, yo Magola. Sigo con el problema de mi wallet. Ajá. No sé cómo quedó eso, si las dos, cómo hago yo para mirar si tengo dos cuentas. ¿O tengo una sola? No, tranquila, que lo vamos a solucionar. Vamos a compartir pantalla, tranquilo. Te contactas conmigo luego y lo vamos a compartir. Ok. La pantalla lo vamos a solucionar. Es muy fácil, tranquila. No te preocupes que se va a solucionar. Gracias. De nada. Vale, chicos, pues nada. Pues lo veo como un plan fenomenal. Es un plan fenomenal, sobre todo a partir del sexto nivel. Es increíble. Por primera vez, el programa une sobre todo a los activos. Los une. Uh-huh. Y se quedan entre ellos los más activos. Por eso es imparable. Yo lo veo. Cuando uno llega a un cierto número de afiliados, luego empieza a crecer solo. Sí. Ahí puedes dar testimonio, Coste. Pues sí. Así es, Lorenzo. Pues nada, vamos a dejarlo por hoy. Y si tenéis alguna pregunta más, lo vamos a comentar por el chat. ¿De acuerdo?